Quiero hacer un dueto con un artista, ya sea del presente o del pasado. ¿Con quién lo haría? Ay, ¿qué te puedo decir del pasado? A mí me hubiera gustado haber hecho un dueto. Pues, ¿por qué no con José Alfredo Jiménez? Sí, ¿Qué canción hubiera? ¿Qué una canción bien hubiera can, grabado? una bien cantinera, una bien cantinera, bien ranchera. Sí, una es que de las que llegan al corazón. Ella o yo, no sé. Canciones así. Sí, o ella volvió. Ah, también es muy buena. Sí, también, no sé, así de esas de las que llegan al corazón. Totalmente. No, Maestro, no, no. ha sido un lujo tenerlo esta transmisión en vivo y poder platicar un momento. Al principio empezamos medio cohibidos, pero ya sobre la marcha Sí. se va soltando uno. No Nada hay más mucho para. que contar. No, hay muchísimo que contar, y imagínense tantos años Sí. en esta bonita pues que carrera, ¿no? Nada más Sí. para concluir. Se viene el 13 de septiembre un estreno de una canción. Así Si es de mi quieren meditarlo otra derrota. vez, hacerle Sí, promoción. exactamente. Se viene un nuevo video oficial en mi canal de YouTube, Steven Sandoval Oficial. El tema de mi derrota, para que estén al pendiente. Les voy a decir también de mis redes sociales. En mi página de Facebook estoy como Steven Sandoval, la voz del mariachi. En mi página de Instagram estoy como Steven Sandoval, la voz del mariachi, creo también. En mi canal de TikTok estoy como, creo que es Sandoval, Steven-Sandoval, algo así, algo así. Bueno, ahí me van a encontrar, ahí me Ahí van a está, encontrar. rápido lo encuentran. Sí, ahí me van a encontrar. Y pues para invitarlos este 11 de septiembre a todos, a toda la gente, a todo el público que vayan, que se la van a pasar muy padre porque va a ser un evento espectacular. Nomás imagínense cuatro voces distintas en un mismo escenario. Está. Me parece que es en Casa Mariachi, ¿no? En Casa Mariachi, el proyecto de los cuatro gallos. Ahí está. Pues bueno, ahí está toda la gente que vio esta transmisión en vivo y la que la va a ver después en mi canal de YouTube, el maestro Steven Así es. Sandoval. Síganlo en sus redes sociales. Voy a, al final del live, si le parece bien, voy a etiquetarlo como colaboración para que quede colgado en ambos perfiles y también la gente por ahí vayan y lo sigan. Mire, voy a leer algunos comentarios que la verdad es que no les he estado dando tanta atención. Dice el charro. Poncho dice, Steven, te esperamos en Colotlán el 14 de septiembre. Ahí está, Ahí saludos. estamos puestos, saludos, saludos. Ahí el 14 de septiembre nos vemos. Ahí está, y luego por acá se me van los comentarios. Por aquí he visto otro. Saludos para, dice Mariana Gar, gracias por la transmisión. Saludos al maestro Steven Sandoval, también ahí Saludos está. a Mariana, sí. Y dice Alberto, saludar a Stevens desde Venezuela, de parte del Mariachi Nuevo Veracruz. Saludos también. Saludos, Alberto. Saludos hasta Veracruz. Ahí está. Pues maestro, ha sido un gustazo tenerlo por acá. La idea de esta transmisión es en vivo es platicar y sobre todo, pues, unir fuerzas porque la verdad nos apasiona mucho la música mexicana, la música vernácula, y siempre es un gusto compartir conocimiento y anécdotas con alguien que la verdad es que tiene una carrera impecable y también digna de admirar, y mucha gente lo sabe usted bien que lo admiramos y lo queremos bastante. Muchísimas gracias, David, el historiador. Gracias de verdad. Yo encantado de, ya sabes que aquí estamos cuando quieras, otra vez, otra entrevista, nos ponemos de acuerdo y le damos. Ya sabes, yo te lo agradezco de corazón por darme este espacio y a todos los que se conectaron por estar presentes en esta entrevista y los que la van a ver también, muy agradecido y echarle ganas, no nos queda otra más que seguir adelante, seguir dándolo todo por nuestra música, nuestra, que es la música mexicana, la música del mariachi. Está, y qué mejor
que recordarla siempre y seguirla pues también transmitiendo a las nuevas generaciones. Ahora hay nuevos géneros musicales, usted lo mencionó, se respeta y hay canciones buenas, precisamente lo mencionaba usted, o sea, son canciones muy pegajosas. Luego uno escucha los ritmos, las guitarras, ¿no? Estos nuevos géneros, así como lo ha venido haciendo un Peso Pluma, un Natanael Cano, son géneros que pues, algo tienen, son pegajosos, por algo le gustan tanto a la gente, ¿no? Al Claro, y final. hay que respetar exactamente, exactamente, y por algo Dios los tiene ahí, ¿verdad? Entonces, hay que respetar. Está, maestro. Muchas gracias, nos despedimos. Saludos a toda la gente que se unió. Les mando un cordial y afectuoso saludo. Su amigo David, el historiador, el maestro Steven Sandoval. Saludos a todos. Muy Saludos buenas a noches. todos. Gracias, Gracias. David. Nos Gracias estamos viendo. a ti. Un abrazo. Un fuerte, Saludos. Bye bye. igualmente. Bye.